Desafortunadamente, las autoridades están preocupadas por ello, sino por el aumento de casos de trabajo infantil en la ciudad, por lo que desde el distrito realizan acciones para disminuir los riesgos que corren los menores. Estefanía, buenas tardes. ¿Cuáles son las localidades con más casos? Rafael, televidentes, muy buenas tardes. Estas son Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Y además, el 20% de los casos representarían a la población migrante venezolana. Preocupantes cifras de trabajo infantil en Bogotá. Durante el último año se han registrado un total de 53.922 casos de menores entre los 5 y 17 años. Con la Secretaría de Integración Social, trabajar en los centros AMAR en Bogotá, donde hemos realizado una sinergia importante, logrando impactar más de 500 niños y niñas y más de 300 cuidadores a través de la estrategia Crianza con Ternura. Esta estrategia busca que los padres de los menores tengan herramientas no solo para su crianza, sino para evitar que ellos mismos los expongan a escenarios de violencia o trabajo infantil. Hemos implementado estrategias que permitan prevenir todo tipo de violencias y permitan también prevenir el trabajo infantil en Bogotá. Las localidades más afectadas por el trabajo infantil, según las cifras de Salud Data, son Bosa con un 25%, Kennedy 19%, Ciudad Bolívar 16%, Usme 11%, Puente Aranda 7% y Tunjuelito con un 6%. Se ven envueltos los niños y las niñas en situaciones de abuso, abuso sexual, abuso físico. También se ven envueltos en situaciones en donde se ponen en riesgo su integridad. De estos 53.000 casos, el 20% son migrantes de nacionalidad venezolana.